Tapia, soy trabajador de la Administración Nacional de la Seguridad Social y soy delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, en ANSES. Bueno, les agradezco mucho la invitación a Federico, a Mónica, a los compañeros del Instituto Patria de la Comisión de Adultos Mayores. Quiero ser lo más claro y concreto posible en mi exposición sobre las transformaciones del sistema previsional, de alguna manera desde una mirada interna como laburante del organismo y también como delegado gremial, a la luz de lo que también está ocurriendo en estos días, que muy claramente describía Nelson en el área de salud y en el área previsional en líneas generales, y que ustedes de por sí ya por experiencia propia conocen. Pero me quiero remontar, como les digo, desde la experiencia como trabajador, porque la Administración de la Seguridad Social, allá cerca de finales de los 90, principios de los 2000, cuando yo entré a laburar, estaba definido en el decreto en el plan estratégico de la Administración Nacional de la Seguridad Social del año 96. Recuerden que en aquel momento estaban rigiendo el sistema de capitalización y las AFJP como un organismo meramente residual de atención del remanente de beneficiarios que quedaban del régimen de reparto ya por entonces privatizado, y como una estructura, digamos, en decadencia de alguna manera, que iba perdiendo atribuciones y funciones, y que por otro lado, para los que trabajábamos en el sector previsional, es decir, en el de otorgamiento de jubilaciones y pensiones, nos dedicábamos prácticamente todo el día a denegar solicitudes de jubilación, porque las trabajadoras y trabajadoras que llegaban a los 60, 65 años no lograban acreditar los 30 años de servicio con aporte que la ley 24.241, que es la que tiene definido los parámetros de acceso al sistema previsional, aún hoy no lograban acreditar. Con lo cual, lo que quiero decir es que el proceso por el cual el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003 comienza a transformar en una política inclusiva al sistema previsional, encuentra una primera etapa que tal vez ustedes también recuerdan, que fueron aquellos decretos de aumento de la jubilación mínima, que fueron llevando la jubilación mínima, que estaba clavada en 150 pesos, hasta los 200, 220, 240 y gradualmente. Digo, una decisión muy clara de priorizar y de favorecer en una primera instancia a los jubilados y a las jubiladas de la mínima, aquellos de los sectores más humildes o más rezagados. Estas fueron las primeras decisiones y las primeras definiciones, y luego lo que evidentemente más transformó el esquema del sistema previsional, que fue la política de inclusión a través de las moratorias. Una ley que en el año 2004 fue la 25994, que a través de la cual se comenzaron a reconocer estos periodos de servicio no aportados durante tiempos en los cuales las personas habían tenido dificultades para poder realizar sus aportes, o habían sido desocupados o trabajadores en la informalidad, para poder reconocer esos años. Y de esa manera, en una primera etapa, entre el 2005 y el 2007, cerca de 2007-2008, se logró la inclusión de 2.500.000 personas mayores, especialmente o mayoritariamente, más del 70% mujeres, que lograron acceder al derecho pleno a la jubilación. Luego de esto vino la definición más estructural, que fue la del 2008, la de reestatizar el sistema previsional, con una previa que había sido la posibilidad de volver libremente al régimen de reparto. Si ustedes también recuerdan, había un régimen mixto que, además de favorecer el esquema de capitalización individual, hacía que los trabajadores que ingresaban a la actividad directamente se volcaran por default al sistema de capitalización. Esa ley, en el año 2006, que
fue la 26.222, permitió comenzar a retornar al sistema de reparto a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que no habían elegido estar en el régimen de capitalización. Y además, no solamente el hecho de permitir la vuelta al régimen de reparto, sino de mejorar sustantivamente algunos de los parámetros de cálculo inicial de la jubilación, por lo cual se hacían que el régimen de reparto tuviera desfavorecido respecto a la capitalización individual. Pero esta fue la previa. La realmente definitoria fue la reforma que en el año 2008, con la ley 26.425 de octubre de ese año, reestatizó definitivamente el sistema previsional, creando el nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. Bueno, esa ley vino de la mano de este conjunto de medidas, también sancionada inmediatamente después de la ley de movilidad, aquella que estableció el índice objetivo para la movilidad del conjunto de las prestaciones previsionales, junto con esta ley de movilidad, vino la estatización del sistema previsional. Y en ese mismo marco, la conformación, o mejor dicho, el engrosamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional, fondo que ya se había creado en el 2007 y que en 2008 realmente se engrosó por cerca de los 90 mil millones de pesos en este conjunto de acciones y de colocaciones en las que las AFJP tenían los aportes de los trabajadores y de las trabajadoras en actividad. Con lo cual, fuimos testigos de una verdadera transformación del sistema previsional estructural, que recuperó todos los principios en los que, por lo menos desde el punto de vista de la clase trabajadora, desde el punto de vista de la justicia social, veníamos reivindicando y defendiendo a lo largo de los años, muy fuertemente atacados en los 90, pero para enumerarlo un poco esquemáticamente, digo, uno de los principios fundamentales en los que debe sostenerse un sistema previsional es el de solidaridad. La solidaridad intergeneracional es el pilar básico de un sistema de reparto. Y este criterio de solidaridad fue restituido completamente en nuestro país en el año 2008, cuando Cristina resolvió mandar al Congreso de la Nación esta ley de reestatización y se consumó la reestatización. Esta solidaridad va más allá de la solidaridad entre generaciones, es decir, las personas que estamos en edad de trabajar aportando y con nuestro aporte y contribuciones sosteniendo el pago de las jubilaciones y pensiones, sino que además es una solidaridad social. Tiene que ver con este criterio de justicia social y de redistribución del ingreso. Tiene que ver con cuáles son esos niveles de contribuciones patronales, por ejemplo, que van a aplicar a un sistema de seguridad social. O sea, el trabajo como eje y organizador de la sociedad y como espacio donde se disputa la distribución del ingreso tiene un correlato en la seguridad social y específicamente en el sistema previsional en cuanto a cómo se redistribuye ese ingreso nacional. Entonces, esta medida de reestatizar las jubilaciones fue acompañada también por otras medidas complementarias que tuvieron que ver con volver a elevar el nivel de los aportes personales, que si ustedes recuerdan, en el esquema de las AFJP estaban directamente derivadas a ese negocio lucrativo financiero de las AFJP en forma de comisiones y de fondos de capitalización individual, pero además habían sido reducidas en su alícuota, disminuida del 11% del que históricamente venían a un 7%, y también en el proceso de recuperación del sistema previsional fueron nuevamente colocadas en su porcentaje original. Lo mismo que las contribuciones patronales, que también venían
topeadas hasta un determinado monto salarial y que también con otras medidas, con otros decretos en el transcurso de estos años fueron destopeadas, favoreciendo junto con la creación de 6 millones y medio de nuevos puestos de trabajo durante todo ese periodo, el fortalecimiento financiero de este sistema previsional. Entonces, un principio de solidaridad que al mismo tiempo deriva en la idea de sustentabilidad del sistema previsional, ¿no es cierto? Se sustenta porque se fortalece en cuanto a aportes y contribuciones, porque tiene un fondo de reserva que hace las veces, de alguna manera, la rueda de auxilio del sistema previsional, pudiendo con los rendimientos y con las ganancias de esos fondos aplicar la economía real y volver al circuito, digamos, de la seguridad social de esa manera, pero además porque tiene un criterio redistributivo hacia adentro del propio universo de jubilados y pensionados. El tema de la sustentabilidad es una de las cuestiones hoy fuertemente atacadas por el actual gobierno. Plantean que el sistema previsional, así como está, es insustentable, y fundamentalmente lo plantean a causa de lo que el otro día refirió el todavía ministro de Hacienda. Todos lo escucharon, a todos nos indignó de la misma manera, pero expresa un pensamiento que realmente está, que es constitutivo de este régimen que hoy estamos viviendo, que es justamente el desprecio por los sectores populares, y en este sentido el hecho de plantear que todo esto es a causa de tener que estar sosteniendo la mochila o el costo de la inclusión de las moratorias a través de las cuales se pudieron jubilar nada menos que 3 millones y medio de compatriotas en estos últimos años. Entonces decía, este principio de solidaridad que sostiene a los que reivindicamos como pilares de un régimen previsional público de reparto, también un principio de universalidad, el cual fue alcanzado también con esta política inclusiva, llegando al 97% de cobertura de los adultos mayores, esta cuestión de la equidad distributiva y también de la equidad a título individual, digamos, de las personas que empezaron a haber reconocido sus años de aporte, porque yo siempre pongo el ejemplo, y digamos, los que laburamos en ANSES lo tenemos muy, muy a la vista. Estas 3 millones y medio de jubilaciones por moratoria, de las cuales hoy plantean que es insostenible el sistema porque la gente se jubiló sin hacer aporte, es una mentira grande como una casa. Digo, nosotros lo sabemos. Lo sabemos no solamente por algo muy concreto, que es que la política de inclusión permitió llegar a la jubilación a muchas personas que tenían una parte de su vida laboral en la formalidad y habiendo realizado aportes, por ahí 20 años, por ahí 15 años, por ahí 25, sino también porque el sistema de público de reparto, el SIPA, digo, lo que nosotros defendemos con uñas y dientes y le ponemos el cuerpo a toda la marcha y a todas las movilizaciones que tengamos que seguir haciendo para defender, está definido en la ley 26.425 como un régimen público de reparto asistido. Quiero remarcar esto de reparto asistido, porque cuando plantea la insustentabilidad del sistema previsional, lo plantean por esta cuestión de que la ecuación entre activos y pasivos no da, porque el problema del envejecimiento poblacional hace insustentable el sistema como si fuera una fatalidad en la cual no se puede salir de esa ecuación donde la población envejece y por lo tanto esto es un problema a la manera en que lo plantea el Fondo Monetario Internacional, pero que también puede calar y pegar en el sentido común muchas veces de nuestros compatriotas, de compañeros incluso, que dicen, bueno, esto es un problema, pero sin embargo el sistema previsional se fue fortaleciendo a través del trabajo, de los nuevos puestos de trabajo, de la mejora en la distribución del ingreso, y por lo tanto su financiamiento alcanzó y viene alcanzando
porcentajes cercanos al 55, 60 o 65% de lo que es el presupuesto de seguridad social vía aportes y contribuciones, pero hay otro 40 y pico por ciento, 30 y pico por ciento, que vino siendo sostenido sistemáticamente por otros impuestos, por impuestos específicos, por el IVA, por la parte de ganancias que se aplica al sistema previsional. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que es toda la población, todo lo que consumen, todas las personas que habitan el país y entonces hacen su aporte a través del consumo, quienes también están sosteniendo el sistema previsional y por lo tanto son también, se les garantiza este derecho a una jubilación en igualdad de condiciones que al resto. Creo que otro de los principios que tenemos que también reivindicar y respaldar es esta cuestión de la igualdad, porque hoy en día también se ataca al sistema previsional planteando que hay que justamente diferenciar el financiamiento y diferenciar a los jubilados, ¿no? Jubilados más de primera clase, que son los que pueden llegar a tener los 30 años de aporte y entonces entrar a un régimen contributivo. Y en esto les tiro un dato muy un poco al pasar, sin demasiada estadística precisa, pero que es así. Solamente una de cada 10 mujeres que llegan a los 60 años de edad lo hacen con 30 años de aporte. Y en el caso de los hombres no somos muchos más, 3 de cada 10 llegamos a los 65 años con 30 años de aporte. Con lo cual decimos, si bien hay un problema muy serio en términos de informalidad laboral, de necesidad de combatir la evasión fiscal y la elusión y demás, obviamente eso nosotros lo destacamos, digo, y creo que también en nuestro gobierno fue una política el intento de formalizar, fiscalizar y crear no solamente leyes, sino una política concreta en torno de esto, sino que generar este esquema de aquellos que logran y otro de menor rango con un derecho inferior, con un estatus por debajo, para quienes no alcanzan este desempeño en el mercado de trabajo a lo largo de su vida. Y esto es la famosa pensión universal, ¿no? que vinieron a instalar con la ley de mal llamada de reparación histórica y de blanqueo. Bueno, entonces, como para ir redondeando, estamos enfrentándonos a un enemigo muy, muy serio en este tema. Vienen por el régimen de reparto, vienen por los fondos de la seguridad social. De hecho, así lo delineó esa ley de reparación histórica, cuyo artículo 5, si no me equivoco, ya plantea que se puede realizar el fondo de garantía de sustentabilidad, es decir, vender acciones y títulos del fondo de garantía de sustentabilidad para pagar los beneficios de la reparación histórica. Dice que primero lo van a hacer a través del blanqueo, pero el blanqueo es una determinada cantidad de dinero que entró en un momento dado y sin embargo esas jubilaciones hay que seguirlas pagando mes a mes, por lo cual es un deterioro del fondo de garantía de sustentabilidad. Y además, junto con la ley sacada entre gallos y medianoche, mientras miles y miles de trabajadores y también de jubilados nos movilizábamos en el Congreso de la Nación en diciembre del año pasado, que modificó la ley que modificó el índice de movilidad para extraer parte de esa movilidad jubilatoria y hacer que hoy, además de deterioro sufrido por la inflación, por la devaluación y por esta debacle, estemos mínimamente los jubilados 14 o 15 puntos debajo de lo que deberían estar si hubiéramos seguido con el índice desde el 2015 para acá. Además de eso, sancionaron una reforma fiscal y una reforma tributaria y un pacto fiscal que también disminuye los ingresos por contribuciones patronales y le quita la parte de ganancias que financiaba también el sistema previsional, con lo cual por ese lado también están mellando los ingresos genuinos del sistema de reparto. Así que,
No solamente de la seguridad social vista desde el punto de vista del sistema provisional es lo que hemos visto transformarse en ANSES, sino todos los programas que ustedes también conocen, porque todas las familias laburantes, así como festejamos la jubilación de la abuela, de la suegra, también gozamos del derecho a que los pibes tengan su netbook, las 5 millones y medio de netbooks que durante los años desde el 2010 al 2015 se entregaron a los pibes en los colegios, las más de 400.000 viviendas construidas a través de Procrear, el plan Progresar, que también se está viendo dramáticamente cortado. Ni hablar, digamos, el sentido digamos, expansivo de la economía y demás a través del sistema de créditos Argenta, hoy malversados a través de una forma de estos créditos ANSES, de donde también se financian a través del FGS y que se ampliaron para los beneficiarios de la asignación universal por hijo, que son más de 4 millones y medio de familias que están endeudadas bajo esta lógica, por supuesto en un contexto, para no valga la redundancia, del endeudamiento de la familia, ¿no? Y no de progreso y de crédito para el consumo, para la mejora, sino muchas veces viniendo a las oficinas de ANSES a buscar estos créditos para pagar el crédito anterior y para buscar hasta el tope para los gastos corrientes de la familia. Así que bueno, eso es lo que le quería plantear de mi experiencia de ANSES. Como laburante de ANSES también debo hablar de lo que fue el crecimiento del organismo en su extensión territorial. Nosotros pasamos de una red de 100 oficinas a una red de 420 oficinas en todo el país. Nada, logramos la planta permanente como trabajadores, logramos pasar también de ser la gran mayoría contratados a la planta permanente, 15.000 laburantes aproximadamente, de los cuales también estamos sufriendo, como en todo el Estado Nacional, los retiros voluntarios y los despidos arbitrarios. Este año hemos tenido 85 despidos sin causa de compañeros de planta permanente que no nos reconoce este gobierno para la estabilidad, digamos, de la que debemos gozar como empleados públicos. Así que, bueno, agradecerles la atención, cerrar con esto y decirles que de parte de los compañeros de ANSES, de ATE, estamos a disposición de la Comisión del Patria, de la Comisión de Jubilados y Pensionados. Seguramente el 20 de septiembre, Día del Jubilado, estaremos en la calle peleando por estos derechos. Muchas gracias.